Nosotros implementamos un servicio en la subcomisaría temporal Lo Vázquez a contar del día 4 de diciembre. Este servicio es un servicio primario que se llama esqueleto. Ese esqueleto principalmente tiene para poder ordenar y resguardar la llegada de los primeros comerciantes aquí al sector. Y después eso ha sido reforzado durante el día 7, 8, 9 y hasta el 11 inclusive, con 300 carabineros en el día y 309 en la noche. Hay una unidad de menores que la hemos instaurado ya en los últimos 5 años aquí en el sector. Aquí, como es una fiesta religiosa en donde vienen familias con muchos menores, y con la finalidad de evitar la pérdida de estos menores y no poder ubicarlos, y que se ha instalado una sección a cargo de carabineros, mujeres, que están ellos identificando a los menores en base a una pulsera, y además se le ha entregado a ellos diferentes metodologías para que los niños tengan una confianza con el carabinero. Se está haciendo un trabajo de pintura de carita para identificarlos, una serie de cosas, solamente con el fin de que no tengamos niños extraviados.